Pélate. Oh. Tranquilo, suéltala. Tranquilo, compa, tranquilo. Tranquilo. No estamos haciendo nada. ¡Bájala! Quieto. ¡Suéltala! Quieto. ¡Órale! ¿Qué pedo? ¿Estás bien, compa? ¿Vas a querer? ¡Espérate! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Son dos nomás? Sí. Señor. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres, mijo? Mire. Yo estoy tratando de ayudarle. Su nieto, Benito, necesita una prueba de que usted está vivo. Por eso le tomé una foto. Tu boca, te sientas. Como me entere que me estás pedaleando la bicicleta, te va a cargar el payaso. Circe es mía. ¿Entendiste? ¡Mía! ¡Mames! ¡Madre compa! ¡Fuera, perro! No hay nadie, compa. Tiene pulso todavía. Subir a la cama, güey. Tiene pulso todavía. Vale, basta. Salimos. Aguanta, viejo. Aguanta. No me hagas perder por ti el poquito afecto que todavía te tengo. Pues ve haciéndote la idea de que te vas a manchar tus manos con mi sangre. Conozco a Claudio. Sé que no va a traicionar a Circe. Así que si me vas a matar, pues órale, ya como viene, yo ya acepté cuál es mi situación. ¡Como viene! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Órale! Ya se le quitó el hambre. Llévense todo. ¡Tu madre! ¿Por qué no entregas a Circe ya? ¡Cachorro! No sé si sepas, pero la única persona que arriesgó su vida fui yo para salvarte. No le hagas caso al cachorro estardino, por favor. No, pues que se cure de su ardidez. A ver, te cuento. Primero fuiste tú. Después el apá. ¿Quién crees que sigue? Tu papá. ¿Crees que me voy a resistir? Por favor. Ah, también. Arréstame, dile a Santín que te ayude a amarrarme. Bueno, ¿qué importa si es motel, hotel, si es mi casa? ¿Qué importa? No. Te vayas a dormir. No, papá. No te preocupes. Voy a hacer todo el trabajo por los dos. ¿Todo? Todo el trabajo. ¿Yo qué hago entonces? Nada. Tú flojito y cooperando. Nada, güey. Que te prometo que esté bien. No se te va a olvidar tu vida. ¿Cómo está? Son buenas noticias. ¿Qué? No me hable con mendigos. Términos no son buenas noticias. Está en coma. Su cerebro está ahorita detenido, aunque él está vivo. Yo al que quiero bien muerto es a Salas, no ese pobre policía que nomás me estaba hinchando las pelotas. Chécale el motor, ya te abrí. A ver, pariente, échale a andar. Ahí va. Si se te ocurre intentar hacerle algo, Ignacio, allá afuera está Diego y voy a gritar. Si gritas, entonces sí soy capaz de desconectar a tu maridito. ¿Tú dices? No. Shh, baja la voz. ¿Qué opinas? ¿On? ¿Off? No, por favor, no. ¿Off? Basta. Si me he tronado a alguien sin querer, pues ha sido en defensa propia. Por ayudarte a ti, por ayudar a varios, güey. Pero queriendo, con intención. En la perra vida jamás no va a quebrar a alguien. Pero fuiste a echar pedo esa idea de la esperanza, ¿no? Les fuiste a echar guerra, Diego. Y ellos lo único que estaban haciendo era huachicoleando igual que nosotros. ¿Para qué, güey? ¿Para qué fuiste a echar desmadre? Estás bien lavado el cerebro, compita. Yo no sé qué te dijeron. Pero no te das cuenta que aquí los únicos culpables, responsables de todo lo que nos está pasando, son esos güeyes. El único que tiene la culpa eres tú. Yo iba a matar a Circe, pero el culpable eres tú, pendejo. Tú eres la culpa de que no haya pasado todo este desmadre, Diego. Ya se te pasó la mendiga con eso. Ignacio no puede estar aquí. Este hospital no es seguro para él. ¿Pero por qué dices eso? ¿Qué pasó? Por nada.
esposo. Ignacio Salas estuvo preso durante 2 años. Cuando me enteré que lo iban a poner en libertad, decidí viajar a Ciudad de México para recibirlo. Y en cuanto llegué al reclusorio, ahí me estaban esperando los hombres de Mateo. Me metieron a la fuerza en una camioneta y... Imagino cómo debes de sentirte con lo del pobre de Horacio. ¿Perdón, capitán? Imagino cómo te sientes con lo que le pasó a Horacio. No somos nada, Moreno. Yo sé que querías que hiciéramos las cosas por las buenas. Por el camino del bien. Pero no se está pudiendo, hijo. La única manera de parar eso es jugar como ellos. Igual de marrano. Es más, ser más cool todavía que ellos. ¿Qué pasó? ¿Era pues... Fernanda? ¿A poco ya te la echaste? Te dije que quería que lo hicieras delante de mí. Ya, por Dios, para esa obsesión, mujer. No llegué a tiempo para encontrarme con ella. Ya ve que la señora Fernanda es bien escurridiza. ¿Tú qué te metes en lo que no te importa? Tú ni estabas, Circe. ¿Circe? Ah, pues fíjese que le llegó una invitación para ir a ver un buque carguero para lo del crudo. No. ¿No? No quiero que vaya con Jaime. Sí, lo sé. Y también sé que hay gente muy pesada en el gobierno que apoyan al crimen organizado. Y tú debes conocer a alguno. Sí, sospecho de algunos. Pero igual no tengo pruebas. No me importa. Dame un nombre. Mauricio Vidal. ¿Para qué me llamaste? Hice lo que me pediste, buitre. Te tengo el canijo del Diego. Pues resulta que ahora este padrecito está apoyando a un grupo de revoltosos infelices que porque son grupos de autodefensa. O sea, se está metiendo en algo que no le incumbe. Y le tenemos que poner hasta aquí. Lo mejor sería que lo regrese a España. ¿Mm? Y supongo que necesitarás a alguien que pase toda la información necesaria del padre, que ponga sus trapitos al sol. Este... es el contacto de la maestra Diana Gutiérrez. Ella te soltará todo lo que necesites. Ah, mira. Una extra. Ahí está. El encarguito que me pediste. ¿Pasó, buitre? ¿Qué me andas buscando? El encarguito tuvo bueno. Es lo mismo que decía la mona, fíjate. ¿Qué pi? ¿No? ¿No te ha quitado lo... ¿Qué pedo? A la izquierda. ¡Eso! Vete para allá. Nos vienen siguiendo. ¡Joder! Quién sabe, puede suceder una desgracia mayor. Pero es que aceptar una propuesta así es... Yo lo sé. Sé que es... es repugnante, pero... Oh, sí. ¿Qué le pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Usted es Mauricio Vidal, dueño de la importadora de vehículos MVL, de la constructora Cimex, accionista principal de 3 compañías aseguradoras, 2 empresas de telecomunicaciones y media docena de empresas en el extranjero. ¿Quiere que siga?
¿Qué crees que no sé cuánto cuesta mi seguridad? Luego te lo paso. Me gusta el dinero, pero no como para traicionar a Mateo. Si lo hizo fue porque no me dejaste otra salida. ¡Pollo! Vélate, ándale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Córrele! ¡Pollo, maldito sea! Necesito decirle algo. Se embucha. Son de confianza. Es sobre el cachorro. ¿Qué le pasó? Pues yo, la verdad, nunca había sentido como tanto cariño por alguien. Amanda, yo quiero que te sientas segura conmigo. ¿Qué chico estás pensando, eh? ¡Eh! Si te pasa algo, me muero, cabrón. Yo tengo suficiente con lo de la papa, que hagas tus pen. Rescatar a mi abuelo no es ninguna pen. Claro que es una pen. ¿Y por qué no solo dices que te gusto? ¿Cómo no me vas a gustar? Pues no me quiero morir. Eres demasiado dramático, no te vas a morir, al contrario. ¿Sabes qué te va a pasar? ¿Qué? Te vas a sentir más nuevo que nunca, chico. La Lupe le cocinó la especialidad de la casa. Sí. Y le abrió una de las botellas de mezcal, esas de las buenas que tiene usted. Es Benito. No, sí. Oiga, patrón. Fíjese que no sé por qué, pero creo que el apá prefiere morirse a que lo vengan a rescatar. Pues vamos a tener que deshacernos de varios estorbos de una para poder tener un par de años de paz, ¿eh? No, 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 si ya tengo al Diego y a la Circe bien localizados, les falta poco. No, no, no estoy hablando de ellos. La competencia no es peligrosa. La gente con etiqueta de honesta, esa sí es peligrosa, como el cura. Y ahora la abogada esa que prácticamente me asaltó ayer. ¿Abogada? Sí. ¿Victoria Lamas? Sí, esa. Esa es la abogada del Diego. Vamos a afinar detalles, socio. Socios mis güey. No se hablan. Pero sí, afinemos para acabar con este pedo lo antes posible. Tranquilo, cabrón. El primero que quiere acabar con esto soy yo. Hagamos que esto funcione por el apá y tus hijos. Venga, paso estoy acá. Oigan, ¿sabía que esto iba a pasar en algún momento? Que íbamos a terminar los tres del mismo bando. Jesús, pinche madre, se juntó el hambre con las ganas de tragar, ¿no? ¿Qué pasa, Fernanda? Es Ignacio. Ay, Zoraida. Ay, ¿qué pasa? El doctor dice que debemos prepararnos para lo peor. ¿Qué, vienes aquí a jugar al nido del buitre? ¿O qué, Vicky? Hija, esta no es pachanga para ti. Aquí no estás invitada. Vete. Para ti tampoco. ¿O sí? ¿Esto es lo que me querías decir? ¿Que te valió madres todo lo que acordamos porque tu verdadero lugar es aquí con esta gente? Mel, párate. Espérame, ¿no? Párate. Dejes de la chingada. Lo que es.